Seguimos en Expolit 2021, me encuentro con un invitado muy especial. Son de estas entrevistas que me gusta hacer por la calidad del trabajo que se está realizando en fomentar y ayudar a los niños necesitados en las áreas más vulnerables del mundo. Me encuentro con Jonathan Alarcón. Jonathan, gracias por compartir con nosotros este mensaje tan lindo de Operation Christmas Child. Cuéntanos, ya están en preparativos para preparar esas hermosas cajitas que llegan a cientos y miles de niños en el mundo. Hablemos un poco de eso. Claro que sí, Tatiana. Primero que nada, gracias por el privilegio y la oportunidad de estar contigo. La verdad, para mí es un gusto. Un saludo para toda tu audiencia. Amén. Y estoy aquí para compartirles sobre estas cajitas de regalo que están marcando la diferencia en la vida de niños en todo el mundo. Son Operation Christmas Child. En algunos países nos conocen como Operación Niño de la Navidad. Así es. Y bueno, ya por varios años hemos estado llevando el mensaje de esperanza a niños en necesidad en todo el mundo de una manera tangible. Es muy importante. El Señor Jesucristo nos ha dado el reto de compartir este mensaje. Entonces lo hacemos a través de estas cajitas de regalo. Es que lo más hermoso, porque nuestro Señor se dio la tarea de dejarnos en toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, el cuidado que debemos tener con los más vulnerables, con los pobres, con los huérfanos, las viudas, los extranjeros, y ese cuidado que debemos tener por la población más vulnerable. Hermosas esas cajitas. Cuéntanos una cosa. Tengo una duda. Dime. ¿Yo compro la cajita y la lleno o doy un donativo y ustedes colocan las cosas en la cajita? Excelente pregunta. Primero déjame reiterar lo que acabas de mencionar. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo en Mateo 28 que debemos ir y hacer discípulos de todas las naciones. Y esta es una herramienta excelente en la cual nosotros podemos ir y hacer discípulos de todas las naciones. Puede ser una cajita de zapatos cualquiera. No tiene que ser una cajita como esta. Esta ya es un poquito más personalizada de Samaritan's Purse. Pero puede ser una cajita cualquiera, de cualquier marca de zapatos que te hayas comprado, ya estás utilizando los zapatos y te quedaste con la cajita o tienes cajita arrinconada en algún lugar, llénala de juguetes y de artículos de higiene personal y artículos escolares que puedan ser de bendición para los niños. También sabemos que estamos en temporada de pandemia o que hay personas en Latinoamérica que nos están viendo, nos están escuchando en este momento, pueden hacerlo a través de la internet. En la internet pueden ir a nuestra página samaritanspurse.org/OCC, porque es Operation Christmas Child español, o en un buscador de Google pueden poner cajitas de regalo Samaritan's Purse y de esa manera pueden hacer un donativo online. Ajá. Y comprar una cajita virtual. Pueden poner una pelotita, lo que ellos quieran comprar, pero también puede ser en casa en los Estados Unidos, las personas que nos están viendo pueden llenar una cajita de regalos como esta. Y si yo quiero, puedo no solamente comprar la cajita, llenar la cajita, sino escribirle a un niño, porque quiero que le llegue mi mensaje, que con tanto amor de repente estoy pensando en esa carita. ¿Puedo escribirles una nota? Claro que sí, yo creo que eso es lo más especial, lo hace única. Cada cajita es única y sabemos también que cada niño es único. Entonces, cuando tú personalizas, cuando cada persona que nos ve llena la cajita y comienza a personalizarla con una tarjetita, una cartita, una fotografía incluso de la familia, por ejemplo. Yo tengo dos hijos, una hija de 8 años y un niño de 4 años. Entonces, llenamos una cajita para niña de 8 años y un niño de 4 años. Y ellos personalizan su cajita. Le dicen a la niña, por ejemplo, en una cartita, le hacen un dibujito y le dicen, estoy orando por ti. Jesús te ama y yo también. Y nunca sabemos el impacto que esto puede tener en la vida de un niño. Nosotros sabemos que esta cajita puede ser el único regalo que un niño va a recibir en toda su vida. Puede ser, es el caso para muchos de ellos. Entonces, animamos que cada persona lo pueda hacer. Lo puede hacer tanto físicamente. Y si lo hacen virtualmente en nuestra página de internet, también lo pueden hacer subiendo una fotografía. Tú sabes que ahora ya todo se puede hacer a través de internet. Pero y qué maravilloso lo que tú estás diciendo, porque podemos involucrar a nuestros niños. Y así desde pequeños, ellos empiezan a participar del trabajo misionero cuando traspasamos fronteras y la iglesia se moviliza para alcanzar a otros. Me imagino que también en las iglesias se pudiera hacer. Las iglesias se hacen. Hay iglesias en todo Estados Unidos, en España también que lo están haciendo, en Canadá, en Australia.
que se están uniendo, y esta es una excelente herramienta, yo sé que hay pastores que nos están viendo, una excelente manera de enseñarle a los congregantes, a las personas de la iglesia, cómo es que ellos pueden compartir el mensaje de Jesús, no solamente en una manera local, en su comunidad, pero en otras partes del mundo. Nuestro llamado es llevar estas cajitas hasta los confines de la tierra, donde el evangelio no ha llegado, nosotros queremos llegar, donde no hay carreteras, nosotros estamos llegando con las cajitas. Es impresionante. Si van a nuestra página de internet, en Facebook, pueden seguirnos. Van a ver fotografías de cómo es que en camellos, en elefantes, están llevando estas cajitas hasta los rincones de la tierra. Ahorita la meta es llevar a 1,000 islas del Pacífico el mensaje de salvación, el mensaje del amor de Jesús a través de las cajitas. Entonces, wow. Los pastores pueden unir a su congregación. Exacto. Y pueden decir, ¿saben qué? Nosotros como iglesia vamos a hacer 50 cajitas, 100 cajitas. Y yo siempre le digo al pastor o al líder de la congregación que está manejando el proyecto, si ustedes pueden hacer 100 cajitas, ¿cómo sería en fe hacer 120 cajitas, 150 cajitas? Y dice, sí, es cierto. Podemos enseñarle también a las personas a poner en práctica su fe y saber que Dios se mueve de maneras en las que nosotros nunca nos imaginamos. Lo más importante es ponerle el corazón, pasión y hacerlo todo en el nombre de Jesús. Qué lindo. En todo este tiempo que has trabajado en el campo misionero, ¿qué recuerdos tienes de qué carita, de qué niño cuando recibió una cajita de estas que de repente es el único regalo que han recibido en toda su vida? Primero, es impresionante. Impresionante. En México hay un video que se convirtió en un video viral, hay millones de vistas de un niño que cuando abre esta cajita, y lo pueden buscar, niño en México abriendo cajita de regalos, está tan emocionado compartiéndole a otro niño que está al lado y dice, mira, tengo mis lápices de colores y tengo esto, el otro. Es tan especial, y lo más especial que le decimos, no solamente es este regalo, te vamos a presentar el mejor regalo. Y Tatiana, ¿cuál crees que es el mejor regalo para un niño, además de una cajita como esta? Que conozcan a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Entonces les presentamos el mejor regalo, no solamente la cajita, y les invitamos a ser parte del programa discipulado de la Gran Aventura. Esta es la guía del maestro, pero traigo esto como un ejemplo. El discipulado de la Gran Aventura, que son 12 clases, porque no solamente no hay evangelismo sin discipulado. El Señor Jesucristo nos llamó a ser discípulos. Entonces, les presentamos la cajita, el mejor regalo que es conocer a Jesús, y es a través de las clases de discipulado. Son 12 clases donde les enseñamos historias de la Biblia y también cómo es que Jesús puede ser su mejor amigo, su Señor y Salvador. Amén. Pues muchísimas gracias por habernos traído esta valiosa información, habernos mostrado la cajita, contarnos los testimonios que has visto y que has conocido acerca de los niños. Para finalizar, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde pueden comunicarse, registrarse, inscribirse, para que así la gente pueda irse preparando para el mes de diciembre? Acabas de mencionar algo muy bueno y voy a responder a tu pregunta, pero también quiero mencionar, tenemos en la tercera semana de noviembre lo que es la semana de recolección de cajitas. Entonces, en este momento pueden comenzar a armar, pueden hacer un plan dentro de su iglesia. Tenemos todos los materiales en nuestra página de internet. Búsquenos como Samaritan's Purse y ahí buscan Operation Christmas Child, donde vienen todos los recursos que uno puede necesitar como líder del proyecto en tu iglesia, en tu congregación. Y la tercera semana de noviembre es cuando es la semana de recolección. En todo el país, si nos ven en Estados Unidos, pueden dejar su cajita en más de 5,000 centros de recolección, donde en noviembre, bueno, recolectamos las cajitas y entonces en diciembre comenzamos la entrega de distribución en los diferentes países, en lugares de necesidad y hasta los confines de la tierra. ¡Qué lindo! Entonces no se olviden empezar a preparar estos planes evangelísticos en tu iglesia. ¿Tú quieres ser misionero? Empieza por allí. ¿Tú quieres ser evangelista? ¡Hazlo! Muchos niños van a recibir estas cajitas y van a recibir de parte de Dios un mensaje especial para sus corazones. Gracias, Jonathan, por habernos visitado. Tatiana, un privilegio, la verdad, para mí, un gran gusto. Y amén. Saludos a toda tu audiencia, que el Señor siga utilizándolos para compartir el Evangelio, sobre todo hoy, más que nunca, cuando lo necesitan tantos niños en todo el mundo. Amén. Gracias, Jonathan. Dios te bendiga.